Niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a esta, su clase de educación socioemocional, en la que nos acompañarán la maestra Isabel Almeida. Maestra, bienvenida. ¡Hola! La maestra Verónica Pérez y también el maestro Héctor Torres. ¿Están listos para entrar en el mundo de las emociones? ¡Sí! Pero antes de comenzar, vamos con Ajolisto, que nos tiene unas recomendaciones. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1.5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muy buenas las recomendaciones de Ajolisto. Recuerden, niños y niñas, continuar con estos hábitos de higiene. ¡Hola, Larisa! Es un gusto estar nuevamente aquí. ¡Hola, niñas y niños! Qué bueno que el día de hoy están con nosotros nuevamente porque tenemos un programa con muchísimas cosas que aprender y muy divertido. Vamos a hacer un recorrido por un tema que estaremos abordando continuamente con más profundidad a lo largo del curso. ¿Qué es? Pues son las emociones. ¿Cuáles son las emociones básicas? ¿Cómo nos ayudan las emociones a estar bien? ¡Wow! Bueno, suena muy interesante todo y ya quiero empezar a aprender. ¿Cómo? ¿Qué les pasa? Pues es que nos sorprendieron muchísimo y nos asustaron un poco con su entrada inesperada. Una disculpa, es que a veces no puedo controlar mis espectaculares entradas, ya sabes. Y nosotros que llegamos con mucha, pero mucha emoción para descubrir sorpresas que tendremos en la clase. Y hablando de sorpresas, mi querida Vero, aunque no fue nuestra intención sorprenderlos con nuestra llegada, esto permite que comencemos con las 6 emociones que veremos en esta clase. Ajá. Y a lo largo de todo nuestro curso, para que ustedes las vayan conociendo, identificando y reconociendo en las situaciones que viven día a día o en las que nosotros les vamos a mostrar. Pero, ¿las 6 emociones? ¿Cuáles son? Las emociones que hablaremos continuamente en este programa son las siguientes. Sorpresa, enojo, alegría, miedo, asco y tristeza. Es muy importante ir conociéndolas y saber cómo las podemos aprovechar para estar bien. Ustedes nos tomaron por sorpresa al llegar, pero después vino el susto. ¡Y vaya qué susto! No porque no los conociéramos, pero nos asustaron un poco con la forma en que llegaron así. Por eso es importante saber que la sorpresa es una emoción básica que se manifiesta intensa, pero brevemente. De hecho, es la más breve de todas las emociones. Cuando sucede algo que no esperábamos, se aparece la sorpresa. Como dura muy poco, pronto se transforma en otra emoción. Así es, ustedes pasaron de la sorpresa al miedo. Y efectivamente, la sorpresa fue de corta duración, porque de inmediato cambió al miedo. Ese es un muy buen ejemplo. Y creo que los niños y niñas también han pasado por distintas situaciones similares.
Claro. Como el caso que nos contará Montserrat. Lo que quiere ver fue algo que le sucedió con sus padres. ¿Qué les parece si vemos el video para saber qué fue lo que sucedió y cómo lo resolvieron? ¡Vamos, claro! ¡Veámoslo! ¿Vamos? Adelante, Monse. Hola. Me encanta ser parte de este equipo de socioemocional. Les voy a contar, pero ahora la que se llenó de enojo fui yo. ¿Por qué? Nos paramos temprano para ir a la escuela, pero mi papá se tarda horas y horas bañándose. Y ella estaba lista en la sala con mi mochila. Cuando llegué, ya estaba cerrada la puerta. Le pedí permiso a la maestra de poder entrar. Me dijo que sí y todo estaba bien, pero algunos de mis compañeros se enojaron. Y otros me molestaban diciéndome buenas noches. Esas bromas no me gustan. Mi cara y mi cuerpo se expresaron mucha furia. Me sentí mal porque mis compañeros me dejaron de hablar un rato. Le pedí ayuda al maestro y el maestro me orientó. Yo reflexioné todo lo que hemos visto en estas clases y vi que no hice lo correcto. Lo que hubiera dicho era que no me gustaba esa clase de bromas. Espero que ustedes me puedan ayudar a controlar mis emociones. ¡Adiós! Montserrat nos dice claramente por qué se enojó, cómo se sintió, cómo se expresó su cuerpo y qué hizo para corregir su forma de actuar. Algo muy importante es la forma de resolverlo y, bueno, reflexionó sobre la forma en que actuó y pensó en cómo podía actuar de mejor manera para no ocasionar molestias a sus compañeros. ¿Quieren que vayamos a otra emoción? ¿Qué les parece si escuchamos lo que Saúl nos dice en este video? Él nos habla de una noticia que le causa alegría y de cómo lo motiva a actuar el saberla. Bueno, pues vamos a verlo. Pues, ¿qué esperamos? Vamos. Adelante, vamos a verlo. Amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. Estoy lleno de regocijo. Bueno, yo ya lo sé, porque la maestra Isabel ya los enseñó. Les voy a platicar algo. Yo era hijo único. Tenía muchos amigos en la escuela, pero estaban muy lejos. Siempre en la tarde en mi casa estaba estaba solo, con nadie con quien jugar. Pero un día mi mamá me dio una gran noticia. Yo iba a ser hermano mayor, pero yo no entendía eso. Pero mi papá me dijo, vas a tener un hermano. Y yo me puse lleno de alegría y de regocijo. Y fue como un regalo para mí. Iba a tener con quien jugar con los bloques y armar rompecabezas. Y le podía enseñar las cosas que estaban bien y las que no estaban bien, como lo aprendí en la escuela. Yo estaba lleno de regocijo, de alegría. Estaba muy feliz por mi mamá, por mi papá, por mí. Y vamos a ser cuatro. Estoy muy feliz. Bye. Claro. Esto le pasó a nuestro amigo Saúl porque la alegría es una emoción básica que sentimos cuando algo que queremos sucede y nos motiva a esforzarnos más por las cosas que queremos hacer y nos hace confiar en nuestras habilidades. Como Saúl, que ahora sabe que será el hermano mayor y que podrá apoyar a su hermanito. ¡Wow! Sí, y tú puedes saber si estás sintiendo alegría
Porque tu cuerpo se siente ligero. Quizás sonríes y te entusiasma a ver cosas nuevas, como aprender. Uh-huh. Te sientes bien y tienes ánimo de hacer cosas y expresarlo con toda la gente que te rodea. ¿Sí? Sus explicaciones son tan claras que creo que las niñas y los niños están aprendiendo mucho sobre la importancia de las emociones ante situaciones que podemos resolver de diferentes formas. Y vamos a aprender mucho más, al igual que la alegría, la sorpresa, el enojo. Podemos sentir tristeza. Esta es otra emoción básica que, como el enojo, nos hace sentir muy mal. Sin embargo, nos ayuda mucho. Me gustaría que viéramos a estos niños y niñas que nos dicen qué les causó tristeza y cómo lo resolvieron. Bueno, pues vamos a verlo. Vamos. Hola, soy Ariel. Si algo te pasa y te sientes muy triste, lo mejor es dejar que esa emoción esté en ti. No luchas contra eso y trata de conocer qué siente tu cuerpo. Eso me ayuda mucho a mí. Hola, yo me llamo Paulina. A mí, cuando algo no me sale como yo quería, muchas veces me pongo a llorar y a llorar. Y así pronto se va aclarando y me doy cuenta qué debo hacer para conseguirlo. Mi mamá siempre me apoya cuando estoy triste, me deja que llore, no me regaña ni se enoja conmigo. Y eso me sirve mucho. ¡Adiós! Hola, me llamo Nati. Memo, Memo, está muy bien que te sientas triste. La tristeza ayuda para que sepamos cómo te sientes. No te sientas culpable. Creo que puedes seguir practicando el baile acrobático. Y quizás podrás entrar a un concurso. Eso te permitirá estar más preparado. Ya sé, platícale a tus papás o a alguien cercano de ti por qué estás triste. Quizás ellos tengan una buena idea de lo que debes hacer para solucionarlo. Yo siempre platico con mi mamá y ella me ayuda a pensar algo. Ella tiene buenas ideas y hace sentirme mejor. La tristeza es una emoción básica que sentimos, por ejemplo, cuando perdemos algo o no logramos algo que queremos. Ariel nos dijo que cuando estemos tristes, dejemos esa emoción en nosotros y tratemos de sentir esa emoción en nuestro cuerpo. Y bueno, también Paulina dijo que cuando, no sé, algo no lo puede lograr hacer, se pone triste, llora, llora, pero esto le ayuda a sentirse mejor. Sí, qué importante lo que nos dice Nati, que es bueno decir que te sientes triste para que así los demás identifiquen cómo te sientes y te puedan apoyar. Todo esto son cosas que estamos descubriendo junto con los niños y las niñas. Es muy importante platicarle a las personas cercanas por qué estamos tristes, para que nos puedan ayudar. Creo que esto me está sirviendo mucho para reconocer la tristeza y así poder apoyar cuando alguien lo necesite. Valentina dijo que es bueno platicar con tu familia o con quienes tienes confianza, como ella con su mamá. Y es muy importante saber que las emociones se reflejan en nuestro cuerpo, en nuestra actitud, y esto sirve para que otras personas identifiquen lo que estamos sintiendo. Todo esto junto con la capacidad de comunicar lo que sentimos y la habilidad de pedir ayuda. Esto nos permite hacer lo necesario para ayudarnos los unos a los otros y estar atentos a la situación que nos causa tristeza y encontrar de manera diferentes estrategias como afrontar. ¿Qué pasó? No, uy, todos tranquilos. A ver, no se preocupen. No pasa nada. Respiren profundo por la nariz. Suelten el aire por la boca. ¡Ay, pero muy bien! Todos lo hicieron perfecto. Esta es otra emoción, el miedo. Para ella les tengo una historia perfecta.
es la historia de una niña llamada Rosita que tenía miedo. Sí, sí, sí. Pues entonces vamos a verlo porque yo quiero saber qué fue lo que hizo. Adelante, por favor. A ver, Rosita, cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Tú crees que si te quedas aquí te sentirás mejor? Si te quedas, no vas a vivir la experiencia y todo lo que preparamos para ti. Es muy emocionante jugar con tu lámpara y buscar objetos en la oscuridad. Sí, lo sé, pero no puedo. Cuando estoy en lugares oscuros, me quedo así como una piedra. Me congelo. Todos los ruidos me asustan. Siento que puede pasar lo peor. Mira, tú traes tu linterna. ¿Ves? Sí, aquí. Entonces ven, quédate conmigo todo el tiempo y vas a usar tu lámpara para ayudarte a ver en la oscuridad y buscar cosas nuevas. Podrás ir iluminando todo el camino y descubrir cosas muy interesantes. Está bien, pero ¿me puedes tomar de la mano? ¡Oh, sí! Todo el camino. Vamos juntas, ¿te parece? ¡Sí! ¡Uy! Tan asustada estaba Rosita que no quería ir a caminar y prefería quedarse sola por el miedo a la oscuridad. Esto pasa mucho en los niños y en las niñas. ¿Sí? Es normal. Es normal. Lo bueno es que estaba la maestra Isabel. Ella es muy buena para apoyar en estos casos, como lo hizo con nosotros. Entonces, fíjense bien, las emociones nos sirven para ayudarnos a enfrentar las situaciones que vivimos y si nos sentimos en peligro. El miedo es una reacción natural. Bueno, ya voy entendiendo. Lo que quiere decir es que el miedo es como una alerta. Uh-huh. Así es. ¿Pero qué creen? Larisa, Héctor y Verónica. ¿Qué? 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 ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué? Falta una última emoción. A ver, ¿falta una? ¿Cuál? A ver, cuéntame. ¡Claro! ¡Falta el asco! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Pero a poco el asco es una emoción? Sí, y quiero que veamos lo que nos mostrará Renata e Ictan. ¿Están listos? ¡Sí! Pues, vamos. Mamá, hay una mosca en mi comida. ¡Iu! ¡Qué asco! No me voy a comer esto. ¿Qué tal si me contagio de algo? Oigan, qué bien actuaron estos niños, maestra Isabel. Sí, esto nos sirve para hablar de lo importante que es que exista una emoción que te alerta ante sustancias o situaciones que pueden ser tóxicas o están en descomposición. Es decir, que pueden hacerte daño si entran en tu cuerpo. ¡Uy! ¡Híjole! Sí. A ver, esperen. ¿Entonces el asco también es una emoción? ¡Claro! Esta emoción es la que peor nos puede hacer sentir. Sin embargo, es muy importante porque nos pone a salvo de las cosas que pueden ser peligrosas. Sí. Como a los niños que estaban a punto de comer una comida contaminada. Claro. También es importante decirles a los niños y a las niñas que para apoyar esta emoción tenemos el sentido del olfato. Porque con él percibimos a través de nuestra nariz los olores fuertes o desagradables que te dice alerta, alerta. El sentido del gusto también nos ayuda porque al probar algo, él te avisa que eso está en mal estado. También el sentido de la vista. Estos niños vieron que la comida no estaba en condiciones para que la comieran y el asco nos ayuda a alejarnos o a rechazar esas sustancias peligrosas. O la comida contaminada, o incluso los ambientes sucios. Exacto. ¡Ay, qué bien! Eso me parece fantástico. Bueno, creo que se nos terminó el tiempo. ¿Cómo? Sí, pero ¿puede decir que tuvimos éxito al iniciar el camino de las emociones? Exacto. Estoy segura que así fue. Hoy revisamos las 6 emociones básicas. La sorpresa, el enojo, la alegría, la tristeza, el miedo y el... ¡Asco! ¡Asco, exactamente! No te pierdas la siguiente clase donde continuaremos hablando de estas emociones.
Recuerda, todas ellas nos ayudan. Por eso es muy importante conocerlas, identificarlas y saber cómo las podemos aprovechar para estar todos bien. Bien, ¿y qué creen? Que tenemos un reto. ¿Reto? Y el reto será que en la semana identifiques situaciones que te provocan alguna emoción. Trata de reconocer qué emoción es y cómo te hace sentir. Y algo muy, muy importante es que pienses qué es lo que puedes hacer para estar alerta, ponerte a salvo y estar bien. Por hoy hemos terminado. Hasta luego, niños y niñas, y no olvide comentarlo con su maestra o maestro y con sus familiares. Claro. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros y que sigan aprendiendo mucho. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Conociendo y reconociendo mis emociones, de educación socioemocional. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Vamos a la siguiente materia. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla, 90. Bien, exactamente. Arriba, muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, Yair. Ahí bien, una más. Bien. Otra más, bien trabajado, respira, bien, una más, bien, descansamos, movemos nuestros piecitos, los pies, movemos los pies, nos relajamos, respiramos, vamos a trabajar pantorrilla, nos vamos a parar derechos, juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones, sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar, exacto, nuestros talones. Bien hecho, exactamente. Ese es, muy bien. Derecho, elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas, sin flexionar, cuida, no flexionar rodillas. Bien, otra más. Perfecto, ahí está bien. Muy bien, elevamos los talones. Bien, muy bien. Una más, bien, muy buena posición de los pies, juntos, no flexiones rodillas, bien, una más, otra, ok, Irving, nos vamos a parar, abrimos nuestro compás y vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones, arriba, eso, utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio, muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro. Elevación sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro. Nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente. Bien, exacto. Paramos. Descansamos. Respiramos. Acuérdate de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413 con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gob.mx.
www.cielgotepasitecientes.mx. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa. O cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción. Un día alguien me dijo, las matemáticas no son para mujeres. Así que decidí estudiar ingeniería en energía y después ingeniería nuclear. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de Latinoamérica. Además de convertirme en mentora de muchas niñas que, como yo, les gustaría llegar muy lejos. Que en tu vocabulario no exista el no se puede, porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar. ¿Cómo?